el majestuoso Estadio Benito Villamarín, donde acá se celebrará precisamente la final de la Copa del Rey. Muy bonito de paso, casa del Arsenal, que hoy recibe al Valencia en este partidazo de semifinales. Vamos a ver en los primeros minutos cómo se va desplegando. Quiero compartir con ustedes varios detalles interesantes. Hoy se prevé lluvia durante el partido de Europa League entre el Valencia y el Villarreal, Francia contra Alemania. Un partido a todas luces interesante en un estadio hermoso. Los dirigidos por Luis Enrique tuvieron este viernes el tradicional entrenamiento a puertas abiertas. De la selección de Bélgica, pues ha dado mucho de qué hablar por sus declaraciones en conferencia de prensa. Muchos de los focos obviamente se centraron en el campeón del mundo, Francia, que está disfrutando a lo grande. Ya los aficionados se pueden acercar a sus respectivas puertas. Venden estereofón porque las graderías están súper sucias. La lluvia que ha puesto este balón tan bonito de la UEFA Champions League a correr rapidísimo en todo este terreno de juego. Compañeros, nos encontramos con Antoine Griezmann, anotador del gol de la victoria de hoy ante el Rayo. Antoine, ¿ya estás aprendiendo español? No. Gareth, what a massive win today. Do you expect a result like that? No, obviously to win 5-0 is very difficult. What do you think that will change with them in the field? I think they can play their usual system. Donde los tres primeros lugares están ahí disputando fuertemente el liderato. Bueno, era fundamental ganar hoy. Son terceros en este momento, pero quedan 9 puntos en disputa. ¿Cómo imaginar los siguientes partidos? Carlos, además de la victoria, ¿qué le gustó del juego de hoy? Qué juego loco, ¿no? ¿Qué você acha de ese resultado? Foi uma bela prestação da equipe. Você tem feito uma temporada muito maravilhosa aqui na Champions League. Os rumores são acrescentados. O Atlético de Madrid, você gostaria de jogar lá? How to repeat that in this game against a big team like Juve? You almost scored the goal of the group stage, almost. Yeah, I don't know what it is. I think Messi is the best player in the world. Doesn't matter if he doesn't play today. Estamos con Héctor Herrera hablando de lo que será este partido. Héctor, ¿cómo vislumbras un juego? ¿Cuáles son los pensamientos al interno del camerino sabiendo lo que costó llegar hasta este punto? Messi cambia los juegos porque hasta cierto punto el Barcelona se había desordenado. Entra Messi y es como jugar como siempre, ¿no crees? Sí. ¿El método Emery está funcionando como su creador lo quiso? ¿Cuáles podrían ser las grandes ventajas de jugar acá contra Noruega? Había dicho que este juego era de 180 minutos. ¿Le da cierta tranquilidad haber ganado estos primeros 90? Bueno, quieres ganar. Dentro de lo negativo de hoy, ¿se podría decir que es positivo salir con un gol de visita? Sí. ¿Qué esperar de este choque, don Ernesto? Bueno, pues... Con buenos invitados especiales, con Asensio, con Isco y también con Sergio Ramos. Gente que hay en las afueras de este estadio Mestalla. Yo la verdad aquí estoy enfiestado con ellos, soy un valencianista más. He's way taller than we expected. No, stop it.